Hijito, la actividad que vamos a hacer es esta. Un favor, silencio, hijito, por favor. Primero, cuenta todas las bolitas. ¿Y cuánto descubrimos que hay? A ver, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 77, papá. Ya, entonces, en base 10, aquí escribimos, ya sabemos esto. Ya, no tenemos por qué demorar ahí. Unidad, decena. A ver, hijo, por favor, ya no te distraigan, por favor. Entonces, en base 10, ¿cuánto es? 77, ya. Hemos quedado por estrategia que la unidad va a ser de azul, las decenas de rojo, ok, ya. La centena de verde, estás verde. Y la unidad de millar de negro que es, ya. Después, no grabo porque esto va a llegar a España y se van a molestar. Ya. A ver, empiezo trabajando, mi amigo. Si voy a llevar a base 4, ¿grupos de cuánto tengo que hacer? Bien, sí. Ah, qué raro. Diez, A ver, Abigail, me quita. Ya, Abigail, gánale a todos, quita, ya nomás. Si voy a llevar a base 4 princesas, ¿grupos de cuánto voy a hacer? cuatro. Ya. ¿Qué va a decir cuatro? Cuatro. Grupos de 4, porque voy a llevar a base 4. ¿Por qué me hablan otros números? Ya, a ver. Empezamos, amigo Bumblebee. Mira, aquí hay, entonces, esto sería un cuaternario. Ahora vamos a llevar al cuaternario, ¿ya? Bien, entonces vamos trabajando, hijito, con colores. Vamos. Vamos, hijito, ya no estoy para broma, ya no estoy para bromas. Estamos ahora llevando cuaternarios. Hijito, estamos trabajando. Ya, estamos llevando a cuaternarios. ¿Por qué? Porque estamos llevando a base 4 y estamos formando grupos de 4. Ok. Listo. Ahí nomás la broma. Ya. Ahora, al final, ¿cuánto nos va a salir? Y el camino más fácil es la división. ¿Te acuerdas? Ya. Ya. Cristo vive, Cristo vive. Ya. Bien. A ver, entonces, aquí no me alcanza, solamente me alcanza. Ah, creo que sí, ¿ah? Creo que aquí. A ver. Acá hay otro grupo de 4. Dime. 75 ¿75 bolitas? bolitas. Ya hemos averiguado desde hace más de 3 minutos. No, 76. 77, cuenta bien el camarón. Cuenta bien, camarón. Ya. Ahora, ¿cuántos hay? A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Imposible que yo coloque aquí 19. Imposible. ¿Qué tengo que hacer? Pasar a otra orden con el verde. Ahora hago grupo de 3. Ya, mira, entonces aquí, anda nomás, vuelve rápido. Hago un grupo de 3. Aquí también hago otro grupo de 3. Ya, aquí también hago otro grupo de 3. Ya, trabajando también ustedes. Otro grupo de 3. Seis sales, seis grupos de tres. Muy bien, campeón. A ver, otro grupo de 3. Y acá, uno, 6 grupos de 3 y sobra uno, ¿no? Ya, muy bien, cicatriz. Bien, dime, te escucho. Aquí no, A esa amiga, ya. Oh, cuidado, papá. ¿Cuánto grupo de 3? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. ¿Puedo colocar 6 acá? ¿Puedo colocar 6 acá? No, imposible. Recuerda que tiene que ser menor de 4, porque estamos en base de 4. Ya. Entonces paso ahora a hacer con negro, ya paso con negro. Entonces, racista. racista. Hacemos otro grupo de 3 más grande. Shh.
A ver, lo voy a hacer más, un favorcito, hijito. Lo voy a hacer un poco más grueso. A ver, aquí, aquí habría un grupo de tres. Ahí está. Y aquí habría otro grupo de tres. A ver. Ahí está. Anda, anda, anda normal. Aquí ya no alcanza. Ya. Entonces, a ver, vamos a llegar a la respuesta. Ya. Hay dos grupos grandes de negro. ¿Cuántos verdes hay? ¿Cuánto verde sobra? Dos verdes. ¿Cuántos rojos sobran? ¿Cuántos rojos sobran, tigres? ¿Uno sobra, un rojo? Uno nomás, acá está. Un rojo sobra, un rojo. Y un azul, y un azul. Ya. Está bien escrito, hijito, porque todos los números son menor de 4. Entonces, la respuesta es 220, 200, 2211 en base 4. ¿Está muy bien? Ya. Ahora, sí, ahorita. Ahorita lo voy a mandar. Ya. Ahora, vamos a la forma correcta en vez de pintar. ¿Cuál es? División sucesiva. Entonces, el número 77 lo tengo que dividir. ¿Entre qué número? No, no. ¿77 entre qué número divido? Cuatro, cinco. Otra vez su mérito. ¿Por qué? ¿Por qué Porque 4? Porque está basando aparte 4. Otro mérito. ¿Por qué hablan otros números, hijitos? Estamos pasando a base 4. ¿Por qué me dicen 3, 5? ¿Qué está pasando, hijito? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ya, a ver. Divido, hijito. Es que se han traumado. ¿Eh? Se han traumado. No, ella no, ella no. Ya. Se han traumado, hijito. En cambio, mi amiga se está ganando mérito porque está atenta. Y por eso, en cambio, lo demás parece, como siempre, se distrae. Por adivinar. No. No, ella contestó con base. Tres méritos se ha ganado. Ya. Listo. A ver, la otra forma dividiendo. Vamos a empezar. A ver, a ver. A ver acá. Uno por cuatro. Restando tres, siete. Ahora. Cuatro por nueve. Habla. 36. Sobra uno. ¿Está bien? Ese amigo está traumado con 25. Él ha venido todo el 25, pero. Entre cuatro. 4 por 4, es que todo dice 25. Restando 3, ahora sí. Uno más. 1 por 4, 4. 0. Ya, recuerda que se escribe al revés. Se escribe al revés. O sea, empiezas aquí y terminas aquí. ¿Está bien? Ya. 1, 0, 3 y 1. Algo está mal, ¿no? Está mal. Algo está mal. A ver, 4 por 4, 16, camioneta, ¿qué pasó? Cuatro, A ver, acá creo la resta me he corchado. Vamos a volver, ¿ya? De la división. No sea, nena, ¿cómo es eso? Ya, a ver, 1 por 4, 3. Ya, a ver acá. Ah, ya, espera, falta el 6. 4 por 9, 36, 1. Ahora sí, hasta ahí sí estoy yendo bien. Ya. Seguimos acá. Oye, acá creo que contamos las bolitas, ¿verdad, no? Si se han dicho 1 por 4, 4, 5, 6, 7, 37. 36. Primero nos vamos a encerrar en una casa y después Ya. vamos a masacrar. Creo que en el tema de las bolitas, creo que no hay 77, ¿no? A ver, creo que, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 20, 30, 40, 50, 60, 70. 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Sí, está bien, 77. A ver, Edito, algo me ha fallado por ahí, pero ahorita voy a demorar y corregir. Mejor, vamos con la división, ya. A ver, la división, vamos, vamos. A ver, 4 por 4, 16. Acá la resta es 3. Acá sí lo hemos hecho bien. No sé, algo me ha fallado en contar las bolitas. A ver, acá, entre 4, sería 1 por 4, 4, será piojo. Ahí me sale 1, 0, 3, 1. En base 4, ¿está bien? Ya. Acá nomás me está sorprendiendo. Por primera vez. Por primera vez. 1, 2, 3. 1. Ya. Hey, acá me he planteado cuántos verdes debería haber juntado. Uno. ¿Cuántos verdes debería haber juntado? No, ¿cuántos verdes? Ya. Desde ahí me empezó a corchar, mira. Debo hacer 4, pero acá le he hecho 3. Me faltaron los negros, ¿ves? En los negros debo hacer 4, pe. Porque estamos en base 4, pe. Estamos en base 4. Ya. He empezado a fallar desde el verde. Ya. He empezado a fallar desde el verde. Porque el verde tengo que agrupar cada 4. Desde ahí he empezado a fallar. Ya. Voy a corregirlo. Voy a corregirlo. Ya, hijito, ya. No estoy para bromas, hijito, no estoy para bromas. Ya. A ver, de acá voy a corregirlo. Debo hacer grupos de 4. Esto es serio. Ya, esto es serio. Ya, voy a corregir porque tengo que llegar a la respuesta. Ya. A propósito, hecho para que no cometan ese error, ¿ya? A propósito, hecho. Ahí está, ahora sí, lo correcto. Un grupo de 4, lo correcto. Aquí. Otro grupo de 4, lo correcto, grupo de 4. Acá también, otro grupo de 4, ese es lo correcto. Ahora sí, listo. Acá, 1, 2, 3, 4, grupo de 4. Ya. ¿Cuántos verdes, Nicole? Déjale hablar, por favor. Atiende por única vez en tu vida. Ya, ¿cuántos grupos de 4 hay? De verde, ¿cuántos hay, hijo? 4. ¿Puedo colocar ese 4? No, no se puede. Tiene que ser mayor. Ahora sí. Me voy al negro. Negro como mi suerte. Ya. Vamos ahí. Vamos ahí. Negro. Ya. Voy a hacer 4. A ver acá. 1, 2, 3, 4. Clarines. Está bien, está bien. Creo que ahora sí me va a salir. Ya. Ya. Parece un perro, un mauser. Ya. 1, 2, 3, 4, ya. Todos los verdes forman un grupo grande. Ahora sí, este va acá. ¿Estamos bien? Sí. Este negro está afuera, lo voy a sacar para que no te faltes. Lo voy a sacar, ¿ya? Ya. Ahora, un favorcito, hijito, vamos a terminar. Ya. Ahora, ¿cuántos verdes? Ay. 4. 0. 4. Ni un verde ha quedado, fíjate, ni un verde. Verde, verde, ni un verde, ya. ¿Cuántos rojos ha quedado? 3 rojos. Y unidad. 1, 1 ha quedado, el negro de acá, 3 acá. Ya. Ahora sí está bien la división. Ahora sí, ¿ve? Ahora sí, ya. Es entonces 1031 en base 4. Ahora sí. ¿Ok? Ya. Escrito con la pizarra, era como lo pone. Otro te regalo, ¿ves? Otro te regalo y corrige, ¿no? Entonces, llévate y corrige. Ya. ¿Qué más ha fallado? Ya. Ahora sí, ya. Ahora, hijito, lindo, precioso. Te vas. Te vas. Para irme,
La única tareita que te voy a dejar, vas a trabajarme esta técnica con estos papelitos que te voy a dar, ¿ya? Ya. Vas a trabajar cuatro, cinco casos, cinco casitos, ¿ya? A ver, ahorita el que, hijito, para irme, un favor, no me estés llorando. ¿Qué? Para irme. El segundo que has pegado, vas a escribir, lo tienes que convertir a base 8. El que has pegado, ya, escríbelo ahí, el que has pegado, convertir a base 8. Vamos, vamos, hijito. Ya está. Ya está, convertir a base 8, listo. Ahora, ayúdame, Leonelita, por favor. ¿Pero en inglés? ¿Otra? Ya, ya, ya. Un ratito, Leonelita, un ratito, un rato. Ya. Ahora, hey, ya en tu casa lo cortas. En tu casa lo cortas y trabajas esta técnica. Ya, ¿cuál es? Esta es mi reina. Ya. Lo que está repartiendo Leonela, vas a convertir el del lado izquierdo a base 7, el lado derecho a base 6. Escríbelo. El que está repartiendo Leonela, escríbelo. A base 7 y el otro a base 6. Ya, sí, esta es tarea, lo que estás llevando. No, 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 esta van a hacer, esta van a hacer. Van a ser igual con colores. Igual como el video que he hecho. Ya, ahí escríbele, base 7, base 6. ¿Cómo? Esto no hay solucionario. Esto no hay solucionario. Esto se va a guiar con el video que estoy grabando. Ya, esto no hay solucionario. Se guían con el video que estoy grabando.